tenemos hoy unas bravas de cine con Álvaro Cervantes, una promesa del cine español, que se ha sentado aquí a tapear con nosotros unas buenas bravas. Ha participado en películas como Pretextos, El juego del arcado y Tres metros sobre el cielo. Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con las bravas. Muchas gracias por haber venido. La primera pregunta que te voy a hacer, tú compaginas tu carrera de actor estudiando comunicación audiovisual. ¿Te sirve lo que tú estudias en la carrera en tu vida profesional? Bueno, siempre sirve, ¿no? Siempre sirve, pero casi me ha servido más lo que he aprendido trabajando en la carrera. Y echo de menos clases en las que realmente estás fascinado escuchando lo que te cuenta el profesor, ¿no? ¿Eres de los que visita Patata Brava? Sí, la verdad que frecuento bastante la web de Patata Brava porque me ha ayudado mucho en muchos momentos para sacar adelante asignaturas, para contrarrestar apuntes y tal. Y luego también cuando entras por primera vez en la universidad, la parte este de los top tens, los rankings, los foros, de alguna manera estás como entrando y enterándote un poco de qué va eso, ¿no? Y entonces pues lo de Patata Brava es como una ventana al mundo universitario, ¿no? Que es en ese momento desconocido para cuando uno entra. ¿Qué éxito cinematográfico te hubiera gustado protagonizar? Pues me hubiera gustado hacer el papel de Gael García Bernal en La mala educación, de Almodóvar. No sé si fue realmente un éxito cinematográfico, creo que no. Es de las pelis que más han triunfado de Almodóvar, pero era una historia muy particular y el personaje de Gael tenía mucha gracia, ¿no? Porque esa dualidad del travestirse, el metacine y tal. Y aparte creo que lo hice muy bien para ser mexicano y cambiar el acento y tal. Y es una cosa que sí que me tengo pendiente. No sé si va a llegar, pero me gustaría hacer personaje travestido en cine. ¿Quién crees que puede ser el mejor sucesor de Álex de la Iglesia? Me gusta mucho Itziar Bollaín. No sé si está presentada o no, o si tiene intención, pero lo que sí sé es que es vicepresidenta actual de la Academia y creo que podría ser una muy, muy buena presidenta, ¿no? por lo que sé de ella. ¿Qué es lo mejor de ser actor? En una peli que te motiva, con una gente con la que te sientes a gusto, con un buen compañero o compañera y pasan cosas mágicas, ¿no? Dentro de la ficción se crean momentos muy reales, ¿no? Y poder vivir eso y cuando lo notas y cuando lo sientes, después el resultado puede ser mejor o peor, te puede gustar más o menos, pero en ese momento ya no te lo quita nadie, ¿no? ¿Y lo peor? Es un poco complicado según qué momentos de saber que tienes que acabar en cuarto de hora y tienes que hacer esa escena y no te puedes equivocar, pues si te equivocas significa que no tienen esa y el equipo tiene que acabar, ¿no? ¿Tus proyectos de futuro? Pues ahora estoy haciendo una película, se llama El sexo de Los Ángeles, y ahora después de esta película empiezo una TV movie dirigida por Silvia Moon, que va sobre la Casita Blanca, que está allí en la República Argentina, es una casa de citas, que ahora la van a tirar. Y nada, y hay otra cosa que de momento tampoco puedo decir mucho porque no está del todo cerrado y son estas cosas que están ahí como un poco top secret. Bueno, pues ahora te vamos a hacer entrega de nuestro galardón y nos gustaría que te pusieras esta camiseta y nos dijeras cuál es tu lema. Aunque suene muy grande lo de lema, pero es no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y creo que con eso las cosas en general irían mucho mejor.